Muchas gracias, presidente. Lamento profundamente que se utilice la sanidad como arma arrojadiza política. De verdad que lo siento muchísimo, muchísimo y me repatea. Señora consejera de Empleo e Industria, tras la firma del plan de choque por el empleo anunciado la semana pasada, se plantea a la Junta de Castilla y León la posibilidad de otorgar ayudas directas a los sectores afectados por las restricciones impuestas para frenar el coronavirus, como la hostelería, los feriantes, orquestas, gimnasios, taxistas, pequeño comercio, agencias de viaje, ocio y entretenimiento, etcétera. Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Señor Muñoz, como sabe, afortunadamente en la pasada semana presentamos un plan de choque en Castilla y León para proteger a todos esos colectivos. Así que sí, no solo nos lo planteamos, sino que ya está en marcha. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Bueno, me gustaría comenzar pidiendo disculpas porque en la formulación de mi pregunta he incluido solamente algunos de los sectores económicos que más están sufriendo las nuevas restricciones impuestas hace unas semanas. No he podido mencionarlos a todos porque invertiría buena parte de los 3 minutos que tengo en nombrar uno por uno. Aún así, creo que el sentido de mi pregunta es claro. Mire, señor amigo, cuando la semana pasada ustedes presentaron el mencionado plan de choque, muchos de estos trabajadores se sintieron insultados. Y se lo digo así, ustedes se congratularon de lo que denominaron en boca del presidente, el señor Fernández Mañueco, el Acuerdo de Castilla y León. Un plan que contempla ayudas por más de 80 millones de euros, de los que 21 son para la hostelería y el turismo. Efectivamente, un acuerdo muy ambicioso. Pero verá, señora consejera, aquí pasa como en todo. Hay que leer la letra pequeña, porque todas esas ayudas se van en créditos, subvenciones y avales. Y así no se ayuda a los hosteleros, a los feriantes, a los taxistas, a los trabajadores de gimnasios, a las agencias de viajes y un largo etcétera. Lo que todos estos trabajadores necesitan son ayudas directas, a fondo perdido. Ayudas inmediatas. Estos trabajadores, señora, amigo, no necesitan más deudas, que es lo que la Junta les está ofreciendo. En el caso de la hostelería, su argumento es que no se conceden ayudas directas porque no se obliga a cerrar, puesto que los locales pueden estar abiertos siempre y cuando sea para llevar a domicilio. Pues vaya usted y dígale al dueño del bar del barrio de toda la vida que tiene 3 mesas que abra para ver si entra alguien a por un café para tomárselo en su casa. O mejor dígale que puede solicitar un crédito para poner una mampara o una estufa en su terraza. Terraza que tiene que tener cerrada, claro, y cuando la pueda volver a abrir, igual ya no necesita la estufa. Pero eso sí, el crédito que lo devuelva. A los feriantes se les da una ayuda para que puedan pagar las cuotas de la Seguridad Social. ¿Y para comer se les da ayuda? ¿Qué les dan para comer? Además, me consta que este colectivo es uno de los que más están sufriendo. Piense que no han podido trabajar desde marzo. Y piense que todas esas personas tienen familias que alimentar. Otra cosa sobre los autónomos feriantes. Tienen una serie de reivindicaciones claras que, por lo que veo, no están teniendo en cuenta. Los taxistas, pues más de lo mismo. Se tiran toda una noche de servicio y ¿para qué? Si es que no hay gente que coja un taxi. ¿Cómo se le está ayudando a ellos? Les recuerdo que en los peores meses este colectivo puso a disposición sus vehículos para llevar a casa a los pacientes que acababan de recibir el alta, por ejemplo. El 0,28% de los contagios a nivel nacional se produce en gimnasios. Sin embargo, los cerramos y dejamos como servicio esencial a los locales que venden tabaco. No lo entiendo. ¿Sabe usted que hay mucha gente que necesita ir a un centro deportivo todos los días por motivos de salud? ¿Y qué me dicen de las agencias de viajes? Si estamos volcados en la restricción de la movilidad. La foto que se hicieron el otro día les quedó muy bonita, eso sí. Pero las fotos que me preocupan son las de las colas del hambre, consejera, que por cierto siguen aumentando. Muchas gracias. Podría haber seguido hablando porque no han puesto ni el tiempo. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Señor Muñoz, la misma preocupación que tiene usted por todos los sectores la tenemos nosotros desde el Gobierno de la comunidad. Y la tenemos tanto que efectivamente hemos llegado a ese acuerdo en un plan de choque que son 82 millones de euros. Movilizamos en créditos mucho más, como usted bien dice, pero también los sectores nos han pedido esos créditos con 24 meses de carencia y sin coste financiero para ellos. También eso les va a ayudar, no hay que despreciarlo. En todo caso,
La mayoría de las subvenciones son subvenciones directas a determinados sectores. Y como usted bien sabe, por ejemplo, los feriantes que los ha nombrado se manifestaron aquí delante de las Cortes. Le informo que mañana sale la línea de subvención para feriantes y somos la primera comunidad en hacerlo. Entonces, no, a diferencia del señor Sánchez, del Gobierno de España, al que los hosteleros han pedido un plan de choque de 8.500 millones de euros y están esperando que se conteste, nosotros ya tenemos sobre la mesa, con foto o sin foto, efectivamente no es lo importante es que está el plan de choque. Y mire, solo para los feriantes, que como usted bien dice, ha sido uno de los sectores más dañados porque llevan un año entero sin poder abrir, igual que las orquestas, esas que van en verano a los pueblos, les vamos a cubrir a fondo perdido, línea directa, entre 5 y 6 meses, dependiendo los meses que han estado cotizando el año anterior, entre 1.300 y 1.600 euros, igual que a los promotores de orquestas. Como le digo, somos la primera comunidad. Mañana sale la convocatoria. Nos comprometimos a que este plan de choque iba a salir cuanto antes y así lo estamos haciendo. Pero es que, mire, líneas directas para apoyo a la hostelería, líneas directas, no de financiación. Con el mantenimiento del empleo van a poder tener hasta 3.500 euros. Ayudas, como ha dicho usted, para mamparas y demás, hasta 2.000 euros. Pero es que la línea que ha sacado de la Consejería de Cultura y Turismo, acordada con ellos, van a poder cubrir las facturas hasta 50.000 euros de los gastos de cerramientos, estufas y demás, alquileres incluidos. O sea, el plan de choque que hemos sacado en Castilla y León ha sido acordado con líneas que nos pedían los sectores. Pero, como le digo, esos mismos sectores están pidiendo al Gobierno muchas cosas que a día de hoy no hemos visto ninguna. Yo personalmente he enviado una carta a la ministra de Turismo y estoy esperando que nos conteste, porque sí que ha dicho que nos va a reunir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para establecer ese plan de choque. Oiga, pues cuanto antes, pero la Junta de Castilla y León ha hecho su trabajo. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir trabajando con ellos. Somos muy conscientes, a mí me llaman cada día sectores que quieren que volvamos a abrir. Pero usted más que nadie sabe cómo están las UCIs, cómo está la situación sanitaria en Castilla y León. Y por desgracia, pues esta situación va a durar un poco más. La Junta de Castilla y León, lo que está claro, que ha tenido un compromiso, iniciamos las líneas mañana mismo y cuanto antes van a salir todas. Ese es el compromiso que tenemos y estamos poniendo toda nuestra parte para que este plan de choque sea un plan real que ayude a quien más está sufriendo. Muchas gracias. Gracias.